Al CAI Zaragoza le ha faltado tiempo para terminar el rodaje del nuevo vehículo diseñado para esta temporada. José Luis Abós ha pilotado durante el verano un prototipo cogido con alfileres. La última pieza llegó el martes a la fábrica Rojilla y anoche se presentó en sociedad. Poco antes de encenderse los focos en Utebo, los mecánicos apretaban las tuercas y bruñían los cromados mientras Geoff Jones, en un rincón del vestuario, repasaba los cromos para reconocer a sus nuevos compañeros. A pesar de la premura, las prestaciones fueron positivas durante el primer cuarto. El reprise del CAI fue óptimo. La aceleración le condujo 11 puntos por delante de Obradoiro. Más allá de esa punta de velocidad, el equipo gallego, mucho más armado, recurrió a uno de sus mejores recursos, el triple. Sumó de 3 en 3 para darle la vuelta al marcador poco antes del descanso. La neutralización resultó fatal. El prototipo se desajustó, la defensa se gripó y el Obradoiro lo apartó a la cuneta gracias al poderío de su lanzamiento exterior, liderado por Corbacho, un exjugador del CAI. La máquina roja se encuentra en proceso de pruebas. Los ingenieros y mecánicos tendrán que trabajar contra el reloj para que el sábado pueda ofrecer su mejor cara en la Supercopa.